Sí, veo que hablaste con José Samper. Sí, me dijeron. <laughs> Muy bien. De hecho, eh, eh, como vamos, todavía se está conectando gente, creo que voy a, a seguir con la música. De acuerdo. Eh, unos minutos sí, sí. más, está bien. Usualmente empezamos tres o cuatro minutos sobre la hora porque la gente es, se va sí, conectando. Qué claro. okay, bueno. I'm down, <laughs> de Chicago Pensilvania Brasil Colombia Ecuador un saludito a todos eh... bueno. bueno ya he aprendido uh -huh. algo hoy mientras mientras escuchaba la música estaba buscando al autor que es Emilio Aragón sí bueno el autor el autor es Johann Sebastián Bach, obviamente. La el arreglista. El, el arreglista o el líder de la adaptación. Sí. Que, eh... Bueno, me ha sorprendido porque yo conocí a Emilio Aragón por muchas otras razones, pero no conocía esta faceta de él. No sé si. No sé si por allí saben quién es Emilio Aragón en, el, en la familia esta de payasos de la tele, que es que famosísima hace 50 años. Ni no le suena. No. Bueno, uh -huh. cuando, yo era, cuando yo era pequeño, toda mi generación, crecimos viendo un, un circo que salía por la televisión. Um, y, y bueno, los que lo llevaban eran una familia, Miliki, Gadi, Fofó, etcétera. Y este Emilio Aragón era el pequeñín de la familia que entonces se le llamaban Miliquito y luego se ha crecido y es un director, productor y actor bastante oh, wow. famoso en España. Pero, pero no conocía... Yo sabía que él, que él era músico también. De hecho, bueno... Eh, en tocaba el acordeón muchas veces en este, en este circo, cuando, en fin, una de las facetas de este circo es que muy importante era la música, tenía muchas canciones que todos los niños de mi generación cantábamos eh, y no sabíamos de memoria, y él en particular tocaba el acordeón, pero no sabía que, que tenía estos proyectos así tan profesionales de, de música. No, sí. a de a ¿En México cuando era niño era muy famoso el juego de la OCA? Sí. Y el conductor era Emilio Aragón, precisamente. Ah, entiendo. Sí, sí. sí, sí. Emilio Aragón, este o el padre, porque, porque su padre también se llamaba Emilio. Eh, Creo que este. Este fíjate, de Emilio. Este, este. Sí, seguramente. Miliquito, exacto. Su padre era Miliqui y él era Miliquito. Sí. Bueno, José, cuando quieras, eh, presentas a Paco y comenzamos. ¿sí? Hola, Paco, y hola a todos. Eh, bueno, sí, eh, para mí es un gusto, bueno, bienvenidos al, al cibercoloquio otra vez, eh, para mí es un gusto presentar a, a Francisco Santos o, o Paco, eh, o mejor conocido como Paco, que es un catedrático en la Universidad de Cantabria, eh, primer invitado europeo del cibercoloquio. Eh, Paco, además de estar en Cantabria, ha estado en Berlín. Eh, como Einstein Visiting Fellow, eh, estudió en Cantabria, hizo una maestría en Grenoble y ha pasado tiempo, eh, después hizo el doctorado en Cantabria y eh, estuvo pues, en una posición postdoctoral en Oxford. Eh, en varias ocasiones ha sido visitante en las universidades de Berkeley y en, en Davis, en California. Eh, y su trabajo... Eh, es, pues primero muy cercano al mío y es un gusto presentarlo en geometría discreta, combinatoria, algebra computacional y geometría algebraica. Eh, ha sido expositor plenario en varios eventos muy importantes, como el Congreso de la Real Sociedad de Matemática Española y de la Alemana también. Eh, y. Y por su trabajo le han dado varios premios, incluido el, Ful el, el premio Fulkerson del American Mathematical Society, en particular por, por la conjetura o por la, por la resolución o por el contraejemplo a la conjetura de Hirsch de optimización y, y programación lineal, eh, que yo tengo que confesar que fue uno de los primeros eh, problemas de matemáticas recientes eh, que, eh, que aprendí. En algún momento tomé un curso muy cercano eh, a la fecha en que Paco eh, publicó su famoso paper de, de Hirsch. y Entonces, para mí es un gusto y un honor eh, presentar a Paco Santos, que probablemente fue uno de los primeros papers que yo leí eh, de matemáticas actuales, muy importantes y entendí. Entonces, pues, eh, los dejo con Paco, que nos va a hablar de la charla, Paco, Polítopos, Álgebra, Combinatoria y Optimización. Bueno, muchas gracias, José. Eh, es un placer. Sí, yo no sé si tú estabas en, en Seattle ya cuando yo di la primera, bueno, no, no exactamente la primera, pero en cierto modo la, la charla donde anuncié oficialmente el, este contraejemplo a la conjetura de Hiss, que fue en un congreso de homenaje a Víctor Klee y Branco Grumbaum. Eh, yo desde luego en aquella época no te conocía, no sé si, no sé si habías nacido ya matemáticamente o estabas... No, no, yo llegué a Seattle un año después. Ok, pero, bueno. Pero tuve una clase con Federico en mi último año, con Federico Ardila de Polito, pues en la que habla eh, en la Bueno, muy bien. Eh, para los que lleváis aquí eh, un ratito, habéis escuchado esta música que combina salsa con, con Bach. Eh, eso tiene que ver con dos de mis aficiones. En particular, eh, como dije... Hace unos días en, en, en Facebook, esta charla o el título de esta charla, en parte es un tributo a Bach, porque Bach le gustaba mucho jugar con, con las melodías y las notas, y en particular una de las cosas que hacía con frecuencia es que utilizaba lo que se llamaba el motivo Bach, el motivo B-A-C-H, um, B-A-C-H en la notación alemana son el si bemol, la, do y si natural y entonces eh, Bach usaba, hacía composiciones con esa melodía que llevaba su nombre dentro. Yo con, con, con Santos no se me ha ocurrido ningún título para una charla pero con Paco pues tengo este título que me parece bastante apropiado Politopos, álgebra combinatoria y optimización. En el fondo la charla pretende ser eh, un paseo por, por la teoría o lo que sabemos de los politopos y, y sus conexiones con estas tres eh, ramas de la matemática bueno, tan importantes y, 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 tan, y tan de verdad relacionadas con los politopos. Eh, dejadme, vale. Muy bien, pequeña, una, una pequeña introducción a, a qué es un politopo. Politopo es la palabra técnica que, que usaré para, bueno, que usamos los geómetras discretos para hablar de, de poliedros de dimensión superior o de dimensión arbitraria. Y bueno, pues es obvio que los poliedros están entre los objetos eh, geométricos de más antiguo estudio. Por ejemplo, eh, la pirámide cuadrada fue muy popular entre los arquitectos durante varios miles de años y además en varios continentes. Aquí ven eh, pirámides cuadradas eh, de México, bueno, lo que ahora es México. Egipto y estas uh, de aquí más pequeñitas que están en las Islas Canarias. Son unas pirámides precolombinas de los, de los habitantes de las Islas Canarias antes de que, de que los españoles las descubriéramos. Um, y, y, por ejemplo, el cubo pues es, un, es un poliedro que se, usa, que se ha usado mucho para jugar. Aquí veis varios contextos, en particular um, estos dos cubitos, estos dos dados pequeñitos que veis aquí arriba son dados que tienen más de 3.000 años, eh, son dados eh, babilónicos. Eh, y hablando de, de juegos, pues el politopo eh, que más se usa hoy en día para jugar es este que ven aquí, que se llama el icosaedro eh, truncado, o icosido decaedro que se le suele inflar un poquito para que tengan eh, propiedades geométricas mejores, pero que en el fondo es, es, un, es un politopo y además con mucha simetría, etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa que yo siempre menciono cuando doy charlas sobre politopos así para, una, para, una, para un público general, porque me, me, bueno, me, en cierto modo me fascina. Eh, desde la época de Platón, o incluso desde antes, sabemos que hay cinco poliedros regulares en dimensión 3, que son estos, estos cinco que ven aquí: el icosaedro, el tetraedro, el dodecaedro, el cubo y el icosaedro. Um, bueno, y, y Platón, que, que los estudió bastante y por eso los llamamos sólidos platónicos, pues resulta que los asociaba a los cuatro elementos que según la filosofía o la física de la época formaban toda la materia. El, aquí viene el, el octaedro asociado al, al aire, el tetraedro asociado al fuego, el eh, cubo asociado a la tierra y el icosaedro asociado al agua. Y bueno, como le sobraba uno... Pues el dodecaedro, Platón lo asociaba al, a los astros, ¿no? a la esfera celeste o al éter o como queráis llamarlo. Eh, y entonces siempre me ha, me ha fascinado que, 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 bueno, que Platón hiciera esta asociación entre los entre poliedros regulares y, y los constituyentes de la materia. Y todavía me ha fascinado más esta otra asociación, que es, que es muy reciente está hasta cierto punto, tiene solo 400 años, es de Kepler. Y Kepler, que era la persona que más sabía sobre el sistema solar en su época, pues se le ocurrió la peregrina idea de pensar que a lo mejor las órbitas de los planetas estaban dispuestas de acuerdo a la geometría de los poliedros regulares. Hizo sus cálculos y le salió que, que efectivamente sí, las, las, las distancias al Sol de los seis planetas que se conocían en la época de Kepler, más o menos. Coincidían con, las, con los radios de, de ciertas esferas que uno podía inscribir y circunscribir entre los poliedros regulares. O sea, uno coge los cinco poliedros regulares, los coloca de dentro a fuera en un cierto orden, y ahí, claro, bueno, pues Kepler, digamos que ajustó eh, el orden a los experimentos, y entre cada dos de ellos coloca una esfera, de manera que tiene seis esferas, porque hay la esfera inscrita al más pequeño, luego hay una esfera entre cada dos de ellos y hay una esfera circunscrita al más grande. Eh, le salen seis esferas y, y haciendo los cálculos, pues a Kepler le salía más o menos que los radios de esas seis esferas coincidían con los radios de los seis planetas conocidos. Bueno, eh, todo esto simplemente para deciros que los, que los poliedros pues, son una cosa que, que mucha gente ha dado mucha importancia, incluso se les dan estos significados pues, casi místicos o. o o un poco extrapolando sus propiedades matemáticas a contextos que hoy en día a lo mejor nos parece que no tienen nada que ver, pero, pero quién sabe. Um, dicho lo cual, pues vamos a pasar ya un poco a la parte bueno, técnica o matemática de la charla. Entonces, lo primero es definir qué es un politopo, como ya he dicho, un politopo eh, no es más que un, lo que llamaríamos un poliedro habitualmente, solo que no nos restringimos a dimensión 3. La definición técnica es que un politopo convexo, porque hay gente que estudia también politopos no convexos, un politopo convexo es la envolvente convexa de un conjunto de finito de puntos, donde envolvente convexa significa el convexo más pequeño. Que contiene esos puntos. Esta, esta figura está sacada de Wikipedia e intenta explicar qué es la envolvente convexa, como que uno tiene sus puntos y pone una especie de, de cuerda elástica alrededor de ellos y la, la, la cuerda tiende a contraerse. Y bueno, pues la forma que adopta la cuerda, si los, fijos los, los, hemos, si los puntos los hemos fijado eh, a la mesa, digamos, eh, los hemos clavado en la mesa, es, es la envolvente convexa de esos puntos. Muy bien, y los poliedros tienen caras eh, definidas de la siguiente manera. Si tengo un poliedro o un politopo eh, y H es un hiperplano que no corta al politopo pero que lo toca, pues llamamos cara definida por ese hiperplano a la parte del politopo donde el, donde el hiperplano eh, toca al politopo, la intersección del hiperplano con el politopo. Vale. Eh, en este caso, tengo un hiperplano que, que, bueno, que toca en un solo punto del politopo. Podría tocar, si el hiperplano fuera vertical, podría tocar en toda esta arista, etcétera, etcétera. Pero sea, sea como sea, a la parte donde el politopo toca la, la llamamos cara. Y toda cara de un politopo es a su vez un politopo, que puede ser de diferentes dimensiones. En particular, el punto que ven en la pizarra es una cara de dimensión cero, y a las caras de dimensión cero las llamamos vértices. Eh, a las caras de dimensión 1 las llamamos aristas, a las caras de dimensión I las llamamos I-caras y a las caras de dimensión D-1, de dimensión 1 menos que la dimensión del politopo las llamamos facetas. O sea que en cierto modo voy a llamar facetas a lo que habitualmente cuando uno habla de poliedros de dimensión 3 los llama caras, que son las cosas de dimensión 2. Bueno. Um, y estas definiciones o el concepto de cara hace que los poliedros sean una cosa con mucha eh, combinatoria, aunque son geométricos, pues tienen mucha combinatoria, podemos contar las caras, podemos mirar a ver cómo están las caras contenidas unas en otras, que es lo que se llama el retículo de caras del, del politopo, eh, que también es, bueno, contar caras de un politopo, de un poliedro, también es una cosa eh, con mucha tradición, hasta el punto de que hoy en día a los poliedros más clásicos. Les damos nombre según su número de caras. El dodecaedro lo llamamos dodecaedro porque tiene 12 facetas, el octaedro lo llamamos octaedro porque tiene ocho facetas, etc. Bueno, y entonces nos podemos preguntar, de momento en dimensión 3, eh, que si nos dan tres números V, A y F, ¿cómo saber o qué tienen que cumplir esos números para que exista algún poliedro, o sea, algún tres-politopo con ese número de vértices, de aristas y de facetas? Por ejemplo, el cubo tiene 8 vértices, 12 aristas y 6 facetas, el icosaedro tiene 12, 30 y 20, etc. Etcétera, etcétera. Eh, bueno, la respuesta, la pregunta tal como la, en la, tal como la formulo en el PDF es si el, dados los tres números existe siempre algún poliedro. Bueno, la respuesta es no siempre, hay varias condiciones que son necesarias. Obviamente el número de vértices y el número de facetas tiene que ser como poco 4, tiene que ser como poco la dimensión eh, más 1. Luego, um, bueno, quien más y quien menos, todo el mundo conoce la fórmula de Euler, ¿verdad? Que el, que el número de vértices menos el número de aristas más el número de facetas tiene que ser igual a 2, para poliedros de dimensión 3. Y ya con un poquito más de cuidado uno puede fácilmente eh, deducir estas dos desigualdades. Tres veces el número de vértices tiene que ser como poco, dos veces el número de aristas. Y lo mismo para las facetas. Tres veces el número de facetas tiene que ser como poco, dos veces el número de aristas. Estas desigualdades salen de, de lo que llamamos doble conteo. Si yo cuento, eh, no voy a contar ni los vértices ni las aristas, sino cuántos contenidos hay de un vértice y una arista, cuántas incidencias hay entre un vértice, entre un vértice y una arista. Eh, bueno, si las cuento desde el punto de vista del, de las aristas, me salen dos veces el número de aristas, porque cada arista tiene dos extremos. Y si las cuento desde el número, de, desde el punto de vista de los vértices, me sale que como poco 3 V, porque cada vértice tiene como poco 3 aristas. ¿vale? O sea que 3V tiene que ser mayor o igual que 2A. Y haciendo lo mismo para las facetas, eh, toda arista separa dos facetas del politopo y toda faceta tiene como poco 3 aristas, así que 3F es mayor o igual que 2A. Así que ya tenemos, bueno, pues ciertas condiciones que de momento no sabemos si son. Si son suficientes o no para garantizar la existencia del politopo pero claro como digo aquí en dimensión 3 llevamos más de 3000 años mirando a los politopos con lo cual es normal que ya lo sepamos todo eh, pero esta charla la di hace ahora exactamente una semana en la universidad de sevilla no en la universidad de sevilla sino en un acto de la universidad de sevilla y cuando la estaba preparando eh, me acordé de que bueno este mismo año allá por marzo, eh, ha habido un artículo en la revista Nature, cuyos artículos son, son de la Universidad de Sevilla, por eso sus autores son de la Universidad de Sevilla, por eso lo menciono o por eso lo mencioné, eh, en el que eh, descubrían, entre comillas, unos politopos nuevos a los que llamaban escutoides eh, y que son un poco algo que está a medio camino entre un prisma y, y una pirámide. Es algo así como un prisma, pero algunas de las caras verticales no llegan hasta el otro lado, sino que terminan. Eh, como a la mitad. Eh, digo que descubrían entre comillas porque lo importante de este artículo no es, no es que, que, que describieran o descubrieran estos politopos, sino que estudiaban eh, la importancia biológica de, de, estos, de estos escutoides, la importancia que tiene el que en muchos tejidos, en particular en la piel de, de muchos animales, incluidos los humanos, las células epiteliales no son prismas, como siempre se, se dibuja, o siempre se piensa, sino que son prismas con estos defectos, son escutoides, y esos defectos hacen que, que la estructura que se obtiene con, todo, con esa capa de prismas pues tenga muchas mejores propiedades, por ejemplo, de, de flexibilidad y de, y de adaptación a diferentes formas. ¿vale? Pero, pero volviendo a la pregunta que nos ocupa, pues sí, del, desde el punto de vista de los números de caras, eh, después de 3.000 años mirando los politopos de dimensión 3, pues lo sabemos todos. Sabemos que, dados estos tres números V, E y F, va a existir un tres politopo con esos números de caras si sí, y solo si sí, V, E y F cumplen exactamente las ecuaciones que os he dado antes y que, y que se pueden resumir de manera un poquito más compacta de esta manera: que, que el número de aristas es igual a V más F menos 4. Esto, perdón, este menos 4 debería ser menos 2, esto es una errata v más f menos 2, que es, que es la fórmula de Euler, y por otro lado, que v es menor o igual que 2f menos 4 y que f es, es menor o igual que 2v menos 4. Y lo que hay en la derecha es una representación gráfica de estas, de estas ecuaciones. Eh, como esta ecuación, como la fórmula de Euler nos permite despejar la a en función de la v y la f, podemos pintar el, el, este vector v a f, este vector de caras de cada polítopo de dimensión 3, como un punto en el plano vf. Y estos puntos que ven aquí, que forman una especie de, de cono que parte del, del punto 4.4, pues esos puntos que ven ahí son exactamente las soluciones de estas desigualdades y es relativamente fácil de demostrar, y es lo que hizo Steinitz en 1906, que cada uno de estos puntos corresponde en efecto con um, al menos un politopo de dimensión 3 que tiene ese número de vértices y de facetas. Muy bien, entonces en dimensión 3 lo sabemos todo. ¿Qué pasa en dimensión mayor? Bueno, lo que pasa en dimensión mayor es que incluso en dimensión 4 vamos a ver que no lo sabemos todo. A fecha de hoy no conocemos eh, exactamente qué, qué ecuaciones o qué vectores f0, f1, f2, f3 representan los, los vectores de cada de un politopo de dimensión 4. ¿Vale? Y esto es una pregunta general de, de algo que podemos definir en cualquier dimensión. Dado un politopo de dimensión D, pues llamo vector de caras o f vector del politopo a un vector eh, con, con entradas enteras, f0 hasta f de menos 1, que cuenta para cada dimensión cuántas caras tiene mi politopo de esa dimensión. Aquí en algún ejemplo, el 4 símplice, que sería el análogo en dimensión 4 del tetraedro, pues es un politopo que tiene cinco vértices, 10 aristas, 10 caras de dimensión 2 y 5 caras de dimensión 3, que son a su vez tetraedros. Eh, y esto lo podemos generalizar a cualquier dimensión. El, el D símplice, que es el politopo cuyos vértices están en, en, en posición en, en, afilmente independientes y tienen puntos que son afilmente independientes. Uh, y hacen la envolvente convexa, el resultado lo llamamos simple y su número de caras está dado por este vector que no es más que bueno, la secuencia de números uh, binomiales, de coeficientes combinatorios para un D fijo. Um, otro ejemplo sencillo y famoso es el cubo de dimensión 4 o de dimensión arbitraria, que bueno, en dimensión 4 tiene esta secuencia, este f vector, y en dimensión arbitraria tiene este f vector que combina... También los números combinatorios con potencias de 2, o sea que bueno, hay bastante combinatoria detrás de ellos. Eh, pero el caso es que después de más de 100 años, desde que Steinitz resolvió esta pregunta en dimensión 3, pues no sabemos la respuesta en dimensión 4. Por ejemplo, hacia el año 2000, pongo aquí 2002 porque fue el año en el que Ziegler dio una conferencia en el ICM sobre, en cierto modo, este problema. Eh, pero hacia el año 2000, Ziegler eh, bueno, pues definió y empezó a estudiar este parámetro que él llamaba la gordura, fatness, de un politopo de dimensión 4, que es el cociente F1 más F2 entre F0 más F3. Lo llama gordura porque en cierto modo nos dice cuánta panza tiene el F vector. ¿vale? En el denominador tenemos el F, los, los F de los extremos. Y en el F1 y el F2 tenemos los ejes del medio, o sea que estamos pensando en el F vector como una cosa eh, que sobresale, que tiene cierta bueno, panza o gordura. Y nos preguntamos cómo, grande, cómo de grande puede ser, y la verdad es que a fecha de hoy no lo sabemos. No sabemos si la gordura de los politopos de dimensión 4 está acotada o si existen politopos con gordura arbitrariamente grande, por ejemplo, con gordura 10. A fecha de hoy. Yo creo que el récord mundial de politopos, de cuatro politopos gordos, está algo así como en nueve. No sabemos si existen cuatro politopos de gordura igual o mayor que día. Bueno, esto termina la primera parte de la charla, la, la parte sobre, sobre introducción a los politopos, aunque ya hemos visto un problema que es, que es de combinatoria de politopos, pero volveremos más adelante a la combinatoria. Ahora vamos a pasar un poquito al álgebra, pero en realidad lo único que quiero hacerles ver es que esta pregunta que yo he hecho de Politopos y que es, es una pregunta puramente combinatoria, en realidad necesita, si uno la quiere, estudiar eh, con profundidad eh, mucha, muchos conceptos e ideas algebraicas. Bueno, en particular... Eh, como ya hemos visto que caracterizar los f-vectores de todos los politopos es una pregunta demasiado complicada, vamos a simplificar un poco la pregunta. Entonces, vamos a mirar a los efectores de politopos simpliciales. Llamo politopo simplicial a un politopo cuyas caras son todas simples, O sea, triángulos las caras de dimensión 2, tetraedros las de dimensión 3, etcétera, etcétera. ¿Vale? En cierto modo, como digo aquí, son los politopos genéricos o robustos con respecto a los vértices, en el sentido de que eh, si yo he calculado un politopo como envolvente convexa de ciertos puntos y muevo un poquito los puntos, cuando las caras son simpliciales, el, el mover los puntos no afecta a la estructura de caras. ¿vale? Eh, mientras que si el politopo no es simplicial, por ejemplo, en un cubo de dimensión 3 en el que tengo cuatro puntos formando un cuadrado, pues si muevo un poquito algunos de los puntos, esos cuatro puntos van a dejar de ser coplanares y ese cuadrado se va a partir, digamos, en dos triángulos, se va a convertir en un polítopo más simplicial. Bueno, y aparte de que son los polítopos genéricos y que simplemente por esa razón ya merecerían ser estudiados aparte, eh, pues también eh, los polítopos simpliciales, pues el, el, el complejo de caras, este retículo de caras de los polítopos, es lo que llamamos un complejo simplicial, que es una estructura... Con mucha tradición en topología combinatoria y que nos permite usar herramientas adicionales para estudiarlos. ¿vale? O sea que por esas dos razones estudiamos los politopos simpliciales. Y para politopos simpliciales sí que conocemos la caracterización completa de los F-vectores en cualquier dimensión. En dimensión 4 no la conocemos para todos los politopos, en dimensión arbitraria la conocemos para los politopos simpliciales. Pero esta caracterización que les voy a enunciar ahora mismo. Pues, solo para enunciarla necesito introducir algunas herramientas algebraicas. Así que vamos allá. Eh, lo primero que les tengo que decir es que es una secuencia de Macaulay. Una secuencia de Macaulay es una secuencia de números enteros positivos que empiezan en M0, M1, M2, etcétera, etcétera. Que puede ser finita o infinita, o la podemos considerar siempre infinita si ponemos ceros al final de la secuencia. Um, y, y la llamamos de Macaulay, una secuencia de números enteros positivos, la llamamos de Macaulay, si cuenta cuántos monomios de cada grado hay en algún conjunto de monomios que sea cerrado por división. Bueno, esto todavía no es muy algebraico, porque monomios, este dibujo que ven aquí, para mí es un conjunto de monomios. O sea, si tengo dos variables, en cada monomio lo represento por sus, exponentes, por sus exponentes. El monomio x2y4, pues lo represento como el punto 24. Y como son puntos enteros, pues puedo pensar en esos puntos como cajitas en, en el retículo cuadrado del plano. ¿vale? Y en particular, cerrado por división significa, es una propiedad muy, muy natural. Cerrado por división significa que si tengo uno de estos cuadraditos en mi conjunto, todos los que estén por debajo o a la izquierda de él, todos los que estén por debajo de él, eh, coordenada a coordenada, eh, van a estar también en mi conjunto. ¿vale? En particular, en, en dimensión 2, o sea, para dos variables, eh, un conjunto de monomios cerrado por dimensión, por, por división, tiene este aspecto, es una especie de escalera eh, de cajas cuadradas eh, que tenemos colocadas en el, en el cuadrante positivo. Y la secuencia de Macaulay cuenta, como se dice en la definición, cuántas cajas hay a cada altura, a cada distancia o a cada grado. ¿Vale? Pues en este ejemplo, pues tenemos una caja altura 0, que sería el, el monomio constante, dos cajas altura 1, que serían los monomios x e y, altura 2, tenemos los monomios x cuadrado, y cuadrado, eh, perdón, x cuadrado, x eh, y cuadrado, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues para este eh, conjunto de monomios cerrado por división, la M-secuencia correspondiente es esta de aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 3. ¿Vale? Bueno, esto define ciertas secuencias que, que tienen eh, una cierta interpretación algebraica, pero que también podemos caracterizarlas, y de hecho esto también lo hizo Macaulay eh, numéricamente. Se puede definir una M-secuencia como una secuencia de números que satisfacen ciertas desigualdades que son, bueno. Relativamente complicadas o relativamente sencillas, dependiendo de cuántas veces las haya visto uno. Aquí tiene un ejemplo también en dimensión 3. ¿vale? Esto también es un conjunto de monomios cerrado por división. Abajo estaría el monomio constante que no le vemos y que tendría un 0 porque su grado es cero. En grado 1, pues tenemos el monomio X, el monomio Y, el monomio z, etcétera, etc., Y esta es su correspondiente M secuencia, que en este caso sería 1 para el monomio de grado 0, 3, porque tenemos tres monomios de grado 1. 3 porque tenemos 3 monomios de grado 2 y bueno, aquí hay una errata, este último 4 debería ser un 2, tenemos 2 monomios de grado 2, ¿vale? 1, 3, 3, 2 sería esta en secuencia. Muy bien, eh, ¿dónde está el álgebra? Pues eh, un conjunto de monomios cerrado por división es el complementario de un ideal eh, de monomios o de un ideal monomial. ¿vale? Un ideal es un conjunto de, de polinomios cerrado por multiplicar por otro, por otro polinomio y, y si un ideal está generado por monomios lo llamamos un ideal monomial y de hecho eh, bueno un teorema de Macaulay de 1927 dice que estas secuencias que hemos definido a partir de los ideales monomiales pues en realidad representan a todos los ideales o a todas las álgebras graduadas eh, estándar la función de Hilbert que no es más que contar eh, cuántas cosas hay de cada grado en una álgebra graduada estándar, es eh, una M secuencia. Es, es la M secuencia de un, de un ideal monomial. En cierto modo, este teorema lo pueden leer como eh, la función de Hilbert de una álgebra graduada arbitraria es la misma que la de una álgebra graduada eh, monomial. Y, y este teorema, pues, pues, hasta cierto punto está en la base de... de de las bases de Grebner y de representar ideales arbitrarios mediante los monomios iniciales de los polinomios que hay en esos ideales. Muy bien, ya sabemos lo que es una M-secuencia y ahora vamos a enunciar el teorema G, eh, que dice lo siguiente: a partir del F-vector de un politopo, voy a construir lo que llamo el G-vector, que es un vector entero que tiene eh, el hasta cierto punto la mitad o la mitad más 1, dependiendo del caso, eh, del número de entradas del f vector. El f vector va desde 0 hasta d menos 1, el g vector va desde 0 hasta d medio redondeado por abajo. Y esta construcción que pasa el f vector al g vector es una transformación lineal y además es reversible. Esto de que la transformación es reversible, bueno, pues hasta cierto punto es un teorema no trivial, porque, porque lo que les estoy diciendo es que este f vector que tiene d coordenadas contiene la misma información que este g vector que contiene más o menos d medias coordenadas. ¿vale? O sea que os estoy diciendo que el f vector contiene información redundante, que hay ciertas igualdades que cumple el f vector de cualquier politopo. Una de ellas es la, la igualdad de, de la ecuación de Euler, que la he mencionado ya en dimensión 3, pero que vale para cualquier dimensión. Y hay bueno, pues otra serie de, de, de ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Den Sommer. Muy bien, tenemos esta construcción que no estoy detallando, pero que a cada f vector le asocia un g vector. Este g vector pueden pensar en él como una versión compacta del f vector, que contiene la misma información con menos, con menos datos. Y el teorema G, demostrado en 1980 por Villera, Lee y Stanley, dice que. Eh, un vector G en estas condiciones, un vector entero G, es el G vector de un politopo simplicial de dimensión 2K, sí si y solo sí si, eh, es una M secuencia. ¿Vale? O sea que estamos caracterizando los F vectores a partir de ciertos ideales monomiales. Lo que estamos diciendo es que detrás de todo, eh, de todo politopo hay un ideal monomial, en cierto modo. Y, y que ese ideal monomial nos permite recuperar el F vector del politopo. A través de esta, de esta transformación lineal reversible que no les he descrito, pero que eh, bueno, es la sencilla. La idea de la demostración, bueno, eh, la demostración es un sí-solo sí, y en realidad las dos implicaciones las demostraron diferentes eh, gentes. vilera y Lee demostraron el sí, Stanley demostró el solo sí. Para el sí, lo único que necesitan hacer es que si yo les doy un, una secuencia de Macaulay, Ustedes necesitan construir un politopo cuyo g vector sea exactamente esa secuencia de Macaulay. Bueno, eso lo hicieron Vilera y Lee, basándose en ciertos politopos que llamamos politopos cíclicos, que tienen mucha, mucha estructura combinatoria detrás y que son especialmente buenos para esto, porque son los politopos que más facetas tienen, eh, si uno fija el número de vértices y la dimensión. Y entonces, bueno, pues modificándolos de ciertas maneras para cambiar su número de facetas, pero de una manera controlada. Vilera y Lee fueron capaces de construir politopos que tenían, que realizaban, digamos, eh, cualquier G-vector que sea una secuencia de Macaulay. Y para la otra implicación, pues lo que necesitan hacer es al revés: si yo les doy un politopo, ustedes necesitan darme un álgebra monomial, un ideal monomial, cuya, cuya función de Hilbert sea exactamente el G-vector de ese politopo. Bueno, eso lo hizo Stanley. Eh, usando lo que se llama la, la teoría de variedades históricas y, y el resultado principal o de, o de donde se sale eh, bueno la conexión entre esta teoría de variedades históricas y, y, y el problema que estamos estudiando es que eh, bueno, la cohomología o si quieren, la función de Hilbert del anillo de cohomología de la variedad histórica permite eh, recuperar el eje vector del, del, del politopo asociado a la variedad. Bueno, esto de variedades históricas puede sonar un poco extraño. En, aquí tengo unos dibujos que están sacados eh, buscando variedades históricas en, en Google. Uno encuentra, pues, por ejemplo, esto: son dos, los anuncios de dos charlas eh, de un seminario de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México. En las que, bueno, pues este Daniel Green Tripp y Enrique Chávez Martínez iban a hablar de, de ciertas cosas de variedades históricas y las representaban de esta manera. En el de la izquierda ven no solo las variedades históricas, sino los conos, porque, porque el título habla de conos poliédricos. Um, en la de la derecha, bueno, pues ver, tienen variedades históricas un poco picasianas. ¿Qué es una variedad histórica? Bueno, la palabra tórica obviamente no viene del, del toro como animal, sino que viene del toro como figura geométrica. Eh, y la definición o una de las diferentes definiciones que uno puede dar de variedad tórica es que una variedad tórica proyectiva es la clausura en el espacio proyectivo de dimensión M de una aplicación monomial de C a la D en C a la M. Una aplicación monomial significa una aplicación que eh, bueno, está definida de esta manera. Tengo m monomios y para mí un monomio, como he explicado antes, no es más que un vector entero que voy a usar como exponentes de las, de las variables. Tengo d variables y tengo m monomios en, en esas d variables y la aplicación monomial es asignar al, a, cada, bueno, a cada punto de C a la D eh, los, los m eh, puntos de C a la M obtenidos por esos monomios. Donde A sub 1 hasta su M son puntos enteros. Normalmente, cuando hablamos de monomios, pensamos que, las, que, que sean enteros, eh, que sean vectores con, con coordenadas enteras positivas, pero en realidad no hay mucha diferencia en admitir exponentes negativos para los monomios. ¿vale? En todo caso, eh, esta definición pues ya nos indica que las variedades tóricas pues tienen cierta combinatoria, porque una variedad tórica proviene. De un conjunto finito de puntos en, en, en R a la D. A los puntos, además, les exigimos que sean enteros, lo cual todavía nos da más combinatoria si quieren. Es una teoría todavía más discreta. Pero al fin y al cabo, eh, este, este input, m puntos en R a la D, es lo mismo que hemos utilizado para definir politopos. Un politopo es la envolvente convexa de un cierto conjunto finito de puntos en R a la D. En particular, tiene sentido. Eh, calcular la variedad tórica asociada a un politopo reticular, un politopo cuyos vértices sean enteros. ¿vale? Si tengo un politopo reticular, eh, miro a ver todos los puntos enteros que hay en ese politopo y, y construyo la variedad tórica asociada a él y la llamo la variedad tórica del politopo. Eh, Veo a José moviendo la cabeza. No sé si es porque esta definición no es exactamente la definición estándar de variedad teórica, eh, pero se parece. En cierto modo, la definición estándar de variedad teórica es esta misma, solo que exigimos al politopo que tenga unas ciertas propiedades que hacen que la variedad resultante sea lo que se llama normal. Eh, en cierto modo, a partir de cualquier politopo, Puedo aplicar esto, esta construcción y obtener una variedad teórica normal. Lo único que necesito hacer es dilatar el politopo suficientemente primero para que tenga, para que tenga suficientes puntos. ¿vale? Y, y digamos, para, para que no haya efectos extraños en la frontera del politopo. En todo caso, eh, esto nos da una, un, una teoría de ciertas variedades algebraicas que están asociadas a politopos. Y, y bueno, pues detrás de ella hay un, hay un enorme y bastante preciso diccionario que traduce propiedades de los politopos a propiedades de las variedades algebraicas. Y una de las, una de las cosas que pasa en este diccionario es que la cohomología de la variedad tórica, pues eh, se puede, de, a partir de la cohomología de la variedad tórica se puede leer el eje vector del politopo. Eh... Había otra cosa que quería decir aquí. Bueno, no estoy seguro. Sí, bueno, las variedades históricas, yo he definido variedades históricas proyectivas. Uno puede definir variedades históricas abstractas pegando diferentes cosas que sean variedades históricas proyectivas o afines. De hecho, en cierto modo, lo que estoy definiendo es variedad histórica afín. Esta definición, si no tomo la clausura en el, en el proyectivo, como digo aquí, lo que me sale es una variedad histórica afín. Si la tomo, me sale una variedad histórica proyectiva. Paco, ¿te eh, puedo interrumpir con una pregunta? Sí. sí. Eh, para, para variedades, eh, hay una noción de morfismo, ¿verdad? De mapas entre variedades. Eh, ¿Hay alguna noción de morfismo entre politopos que corresponde a morfismo entre variedades a través de esta asociación? Sí, eh, en cierto modo hay más de una. Entre politopos uno puede definir proyecciones, por ejemplo, una proyección afín de un politopo a otro. Eh, en realidad, la, la, bueno, para contestarte a tu pregunta de manera más precisa, eh, una de las maneras o la manera más estándar de definir la, la variedad histórica no es realmente a través del politopo, como yo la he definido, sino a través de lo que se llama el abanico normal del politopo. Eh, o el abanico central del politopo, dependiendo de lo que uno quiera. Que es que, que bueno, consideras que el politopo tiene al origen en, tu, en su interior y para construir el abanico central lo que hago es construir los conos desde el, desde el origen a las diferentes caras del politopo. Y la variedad tórica depende solo del abanico central, no depende del politopo. Si tengo dos politopos con el mismo abanico central, me sale la misma variedad. Y, y ahí sí que, sí que hay un concepto de morfismo que tiene más relación con la... Con, con con las variedades. Por ejemplo, eh, subdividir el abanico, si tengo, si tengo los conos y los subdivido, eso se corresponde eh, con, con resolución de singularidades en las variedades tóricas correspondientes, ¿vale? con, con morfismos que resuelven singularidades. Eh, pero también hay otro tipo de morfismos, puedo, puedo, como he dicho, puedo hacer proyecciones o inclusiones de politopos y también eso tiene, que, tiene sentido. O restringir... La combinatoria de las variedades tóricas, las variedades tóricas se llaman tóricas porque uno las puede descomponer en, en, en toros, donde estoy llamando toro a C estrella a la D. C estrella, C, los complejos menos el, menos el punto, menos el origen. Eh, eso topológicamente o desde el punto de vista de la homotopía eh, es, un, es un círculo, ¿verdad? digamos que nos olvidamos del, del radio de los números complejos del módulo de los números complejos y nos quedamos solo con el argumento. Eso es un círculo y entonces si lo hago en dimensión D, si hago C estrella a la D, topológicamente u homotópicamente puedo pensar en ello como un toro y de hecho hace estrella a la D con la estructura de grupo eh, multiplicando coordenada a coordenada se le llama el toro algebraico. Y una variedad tórica es una variedad que admite una descomposición en, en toros algebraicos de diferentes dimensiones eh, y una de las cosas que nos dice este diccionario entre variedades tóricas y politopos es que el, el retículo de caras del politopo me dice exactamente eh, la estructura de esos toros. O sea, voy a tener tantos toros de dimensión I en, en la descomposición de mi variedad tórica en toros como caras de dimensión I tengo en el politopo eh, del que partía y los, los contenidos de unas caras en otras se corresponden a que unos toros estén en la clausura de otros. O sea, de cierto modo una variedad histórica es una especie de complejo de celdas, solo que las celdas no son, no son homeomorfas a RD como ocurre habitualmente en topología, sino que son toros algebraicos. O sea, es un complejo de toros algebraicos pegados de manera algebraica. Muy bien. Eh, bueno, como digo, hay un diccionario bastante preciso de cómo traducir propiedades combinatorias del retículo de caras o incluso a veces propiedades métricas del, del politopo, propiedades que tengan que ver, propiedades que tengan que ver con el retículo, pero a veces propiedades métricas que tengan que ver con eh, bueno, pues cómo está colocado el retículo con respecto al politopo en propiedades algebraicas de la variedad histórica. Y, y la teoría de variedades históricas, bueno, implícita o explícitamente, pues es una cosa con mucha tradición, pero siempre se había usado en una dirección. Los geómetras algebraicos usaban variedades históricas cuando necesitaban, por ejemplo, dar ejemplos de variedades que no fueran demasiado triviales, pero en los que todavía uno pudiera hacer cálculos o pudiera ver cosas. Bueno, pues cogía una variedad histórica y entonces la combinatoria del politopo me permitía decir cosas sobre la variedad. Eh, etcétera, etcétera. O sea que, el, que en cierto modo las variedades históricas se usaban como una fuente de ejemplos para la geometría algebraica. Eh, y el teorema G, este teorema de los años 80, yo diría que es el primer caso en el que la teoría de las variedades históricas se utiliza en la otra dirección. Se utiliza la teoría de las variedades históricas para contestar, para contestar a una pregunta genuinamente de combinatoria usando técnicas de geometría algebraica. ¿Vale? en vez de al revés, que parecería lo más, lo más natural o más lógico, porque la combinatoria es una cosa más sencilla que el, que el álgebra y, y uno puede ver mejor las cosas. Eh, bueno, y luego, por terminar con algo un poquito más reciente, eh, cuando tenemos un politopo simplicial, eh, su, su complejo de caras o su borde... Eh, topológicamente es una esfera, el, el borde, la frontera topológica de un politopo es homeomorfa a una esfera y si el politopo es simplicial lo que tenemos desde el punto de vista topológico es una esfera de dimensión d-1 subdividida en símplices formando un complejo simplicial. Tenemos un complejo simplicial que, que es homeomorfa a una esfera o en el lenguaje topológico tenemos una esfera triangulada. Eh, pero el recíproco no es cierto. Si ustedes me dan una esfera triangulada, yo no siempre voy a ser capaz de construir un politopo cuya estructura de cara sea la misma que el que ustedes me han dado. De hecho, de hecho, no es cierto en un sentido muy fuerte. Hoy en día sabemos que el número de politopos distintos, de politopos simpliciales distintos, crece como 2 elevado a una constante por n log n, donde n es el número de vértices o incluso, eh, sí, el número de vértices del politopo, eh, mientras que el número de esferas simpliciales distintas, combinatoriamente distintas de dimensión D, crece como 2 elevado a una constante por n a la de medios. Este de medios, por cierto, tiene que ver con el de medios que aparece en el teorema G, ¿vale? tiene que ver con que el número de grados de libertad en el f vector en realidad es de medios, en cierto modo. Eh, pero bueno, como pueden ver, pues esto, esto es una diferencia, bueno, en fin, los dos números son exponenciales, pero el primero es casi casi una exponencial simple, mientras que el segundo es una exponencial doble en, en la D. O sea que el, cuando estamos en dimensión 4 o superior, la inmensa mayoría de las esferas simpliciales no provienen de politopos. ¿vale? Pero eso nos lleva a la pregunta de si este teorema G que tenemos para los efectores de politopos... También es cierto para los vectores de esferas simpliciales. Siempre que yo tenga una esfera triangulada, pues puedo contar cuántas caras, cuántos simples hay de cada dimensión y construir su eje-vector. Eh, y esa pregunta pues es lo que se ha venido en llamar la conjetura G para esferas desde el año 71. El año 71 es cuando McMullen hizo la conjetura G, bueno, tanto para politopos como para esferas. En el año 80, Vilera, Lee y. Y Stanley lo demostraron para politopos, pero, pero el método de Stanley, precisamente por este uso de las variedades tóricas, el método de Stanley no vale para esferas. Necesita una receta para construir una variedad algebraica a partir de nuestra esfera y esa, es, y esa receta pasa por el politopo y por la variedad tórica asociada al politopo. ¿Vale? Y, y esta era la situación hasta el año 2018 en el que Karim Adiprasito, un, un joven que, que este mismo año 2020 se ha ganado por este resultado eh, el, uno de los premios de la European Mathematical Society, pues demostró que efectivamente el teorema G sigue, sigue siendo válido para esferas simpliciales. O dicho de otro modo, lo que Karim ha demostrado es que los efectores de politopos y los efectores de esferas simpliciales son exactamente los mismos. Aunque hay muchas, muchas, muchas más esferas que politopos, eh, ese mucho más no se traduce en que el F vector tenga más, más libertad. El F vector va a seguir siendo el mismo que el, que el, de, un, que el de algún politopo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Eh, voy a cambiar de, de tercio y volver un poquito a la combinatoria. Bueno, en el tercer apartado hasta ahora hemos visto ya cosas que tienen mucho de combinatoria, pero hemos visto lo que yo llamaría combinatoria de politopos. Eh, lo que quiero mostrar ahora es de nuevo otra vez la dirección contraria. Quiero mostrar que a veces hay preguntas de combinatoria que parece que no tendrían nada que ver con politopos o con geometría, pero luego resulta que hay politopos detrás de ellas que uno puede usar para, para contestarlas. Por ejemplo, esta pregunta 1a, que es que si ustedes me dan n letras distintas, a las que llamo a sub 1 hasta a sub n, ¿cuántas palabras de longitud n puedo formar usándolas eh, una cada vez? O sea, dicho en un lenguaje más llano, ¿de cuántas maneras puedo colocar n cosas en, en una fila? Bueno, cualquiera que haya dado un curso básico de combinatoria, pues sabe que de lo que estoy hablando son de permutaciones de n elementos y la respuesta es lo que llamamos n factorial. El factorial de n son las permutaciones de n y es el número de palabras que hay. Ahora voy a, voy a meter un poquito de estructura en este conjunto de permutaciones y la estructura viene a través de transposiciones. Eh, voy a decir que dos palabras son adyacentes y puedo pasar de una a otra transponiendo dos letras consecutivas. Intercambiando dos letras que aparecen en, en lugares consecutivos. Y me pregunto qué sale. ¿Qué sale? Bueno, desde el punto de vista de la combinatoria, lo que tengo aquí es un grafo, ¿verdad? Los vértices serían las permutaciones y las aristas serían las transposiciones de elementos consecutivos. Bueno, pues este grafo es el grafo de un politopo. Es un politopo al que llamamos el permutaedro. Aquí viene el, el permutaedro de dimensión 3, que se corresponde con las permutaciones de cuatro elementos. Tiene 24 vértices, cada vértice lo ven etiquetado por una de las 24 permutaciones. Eh, como politopo, pues yo lo podría describir como un octaedro truncado. Es un octaedro al que le he hecho un corte en cada uno de los seis vértices, y entonces donde había un vértice me aparece un cuadrado, y esos seis cuadrados, 6 por 4, 24, me da los, las 24 permutaciones. Bueno, pero obviamente es un politopo que tiene mucha combinatoria, las. Los vértices son las permutaciones, las aristas son transposiciones, y en general las caras eh, las puedo hacer corresponder con lo que se llaman las particiones ordenadas de n elementos. O sea que tengo mi conjunto de n elementos y lo voy a partir en trozos, eh, fijándome en el orden en el que están los trozos, pero olvidándome del orden de los elementos dentro de cada trozo. Bueno, pues las particiones ordenadas están en correspondencia con, con las caras de este politopo. Otra pregunta parecida. Ahora eh, tengo una palabra fija, ABCD, o sea, con N letras, la voy a llamar a 1, a 2, eh, hasta su N, y voy a pensar en ella como el producto de los N elementos de un grupo. Y, y me pregunto de cuántas maneras puedo calcular este producto. Si yo quiero calcular el, el producto de N cosas, pues, y solo sé hacer productos de dos cosas, en el fondo lo que tengo que hacer es poner paréntesis y decidir en qué orden voy a, voy a multiplicar. Por ejemplo,. Para una palabra formada con cuatro elementos, la palabra ABCD, hay estas cinco maneras de colocar paréntesis. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que por un lado calculo el producto de A y B, por otro lado calculo el producto de C y D, y luego hago el producto de esos dos resultados. Aquí, en cambio, estoy diciendo que primero calculo el producto de B y C, lo que me sale lo multiplico por D, y lo que me sale ahí lo multiplico por A. Y el orden es importante porque mi grupo podría, bueno, no solo el orden de los paréntesis, sino el orden lineal de las letras es importante porque mi grupo podría no ser conmutativo. ¿vale? No, no, no puedo cambiar el orden, de, el orden de la palabra, estoy fijando una permutación si quieren, pero estoy mirando a ver de cuántas maneras puedo esa permutación eh, obtenerla con, con paréntesis. Bueno, y de nuevo, pues aquí tengo un conjunto finito en que para n igual a 4 me da 5 posibilidades, pero también puedo meter más estructura. Puedo llamar adyacentes a dos palabras que se obtienen aplicando una sola vez la regla asociativa. La regla asociativa que me dice que el producto de x por el producto de y y de z es lo mismo que el producto de x y y por z. ¿Vale? Eh, donde x, y y z son subpalabras, son elementos de mi grupo. Por ejemplo entre estas dos palabras estoy aplicando la regla asociativa. Eh, mi, x, y y Z, mi x sería A, mi Y sería B y mi Z sería CD. Aquí estoy multiplicando primero Y por Z y el resultado lo multiplico por X y aquí estoy multiplicando primero X e y, y y el resultado lo estoy multiplicando por Z. Bueno, de nuevo tengo un grafo, tengo un conjunto finito de, de maneras de colocar los paréntesis y tengo un grafo que me dice que, cuáles de ellas están relacionadas entre sí y me pregunto qué sale y la respuesta es que me sale otro politopo al que llamamos el asociaedro. Este es el asociaedro de dimensión 3, que se corresponde con las maneras de colocar paréntesis en una palabra de longitud 5. El 3 sale de que voy a necesitar colocar tres paréntesis si tengo cinco elementos. ¿verdad? La propiedad asociativa me dice que para tres elementos necesito un paréntesis, para cuatro necesitaría dos, para 5 necesitaría tres. Eh, esta figura, varias de mis figuras, están sacadas de Wikipedia porque es, bueno, primero porque están bastante bien, y segundo, porque es una manera de garantizar que están libres de copyright. Y, y en esta figura ven que además de las aristas aparecen flechas, o sea que el grafo, este grafo aparece como un grafo, lo que en combinatoria llamaríamos un grafo dirigido bueno, eso no tiene mucha importancia para esta charla, pero, pero tiene sentido en el problema eh, pongo las flechas dependiendo del sentido en el que estoy aplicando la propiedad asociativa, o sea cuando aplico una propiedad asociativa, en el fondo estoy moviendo un paréntesis y ese paréntesis lo estoy moviendo siempre hacia la izquierda o hacia la derecha eh, si lo muevo hacia la derecha, lo llamo sentido positivo. Si lo muevo hacia la izquierda, lo llamo sentido negativo. Um, vale, bueno, pues el, el permutaedro y el asociaedro son dos ejemplos de politopos que podemos asociar a problemas de combinatoria que, como he dicho, en principio no eran geométricos. Estos dos ejemplos pertenecen a lo que se llama la combinatoria de Coxeter eh, por su relación con el grupo simétrico, el grupo de todas las permutaciones, que es el grupo de Coxeter de tipo A existe un permutaedro y una asociaedro y muchos otros edros que se construyen a partir de un grupo de coxeter arbitrario y, y bueno, la combinatoria de coxeter y en particular la vertiente de poliedro de combinatoria de coxeter es una cosa que, es, que está muy muy eh, de moda, hay congresos en los que, bueno, hay, hay un congreso famoso el, el, el que se llama el FIPSAC, Formal Power Series and Algebraic Combinatorics, en el que yo diría que la mitad de las charlas del Congreso tienen que ver con politopos que, que salen de combinatoria de Coxeter. A lo mejor estoy exagerando un poco, no sé si José me querrá corregir, pero si no es la mitad, poco le falta muy bien. Eh, pero no solo la combinatoria de coxeter. hay muchos problemas de optimización combinatoria que se pueden modelizar construyendo un politopo cuyos vértices representan las posibles soluciones. Eh, por ejemplo, a partir de un grafo arbitrario, pues podemos construir el politopo de emparejamientos del grafo o el politopo de conjuntos estables del grafo. Eh, y muchas veces Resolver de manera óptima problemas eh, en el grafo, encontrar el emparejamiento óptimo, etcétera, etcétera, pasa por, por tener buenas descripciones de estos politopos. El, el ejemplo más clásico y más importante que se me ocurre es lo que se llama el algoritmo Blossom de Edmonds de 1965, que, que es un algoritmo eficiente eh, para calcular el emparejamiento máximo en un, en un grafo arbitrario. Y que bueno, el análisis del algoritmo y el porqué eh, y en realidad la idea que hay detrás del algoritmo tiene mucho que ver con entender la estructura del politopo de emparejamientos de, del grafo. ¿Vale? Y es un ejemplo curioso en el sentido de que, bueno, este algoritmo es polinómico, ¿verdad? Si no, no lo llamaríamos algoritmo casi. Eh, es un algoritmo polinómico que se basa en entender el politopo de emparejamientos, pero sabemos también que, el, que la descripción del politopo de emparejamientos no es polinómica. El politopo de emparejamientos puede tener un número exponencial no solo de vértices, sino de facetas también. Eh, y aún así podemos, podemos a partir del politopo construir un, un algoritmo polinómico. Bueno, y esto enlaza con la última parte de la charla, que, que se titula Optimización, pero que en el fondo es hablarles un poquito del problema de Hirsch, de la conjetura de Hirsch que yo resolví y de la conjetura de Hirsch que en el fondo sigue bastante abierta. Eh, y ahora les explico por qué. Entonces, les, eh, para introducir el problema, les recuerdo lo que eran eh, las caras de un politopo, que son... Lo que obtengo al coger un hiperplano arbitrario y acercarlo al politopo y ver dónde toca. Los vértices y aristas del politopo son las caras de dimensiones 0 y 1, y las facetas son las caras de codimensión 1, las caras de dimensión D-1. Y los vértices y aristas del politopo forman un grafo, de nuevo. Y, y en este grafo puedo eh, definir la distancia. Entre dos vértices, como el número de aristas que haría falta recorrer para ir de un vértice al otro. Por ejemplo, entre este vértice rojo y este vértice azul, la distancia es 2, porque puedo ir recorriendo esta arista y luego esta. ¿vale? Y ese es el camino más corto. Uh, y llamo diámetro del politopo a la mayor distancia entre sus vértices. Y si no he contado mal, en este politopo que tiene en el dibujo, el diámetro también es 2. Bueno, la conjetura de Hirsch, enunciada en 1957 decía que el diámetro combinatorio de un politopo con n facetas y dimensión d no puede ser mayor que n menos d el número de facetas menos el número menos la dimensión eh, bueno esto puede ser un poco esto no es obvio porque el número de, de vértices puede ser exponencial con respecto a n vale y el número de aristas el tamaño del grafo del politopo puede ser exponencial hoy sabemos que la conjetura es falsa eh, como dijo José, yo encontré los, los, primeros, ejemplos, los primeros ejemplos acotados de la, de la conjetura, eh, pero los contraejemplos que conocemos tienen diámetro que sigue siendo lineal, no es n-d, menos pero casi. De hecho, eh, voy a mencionar después que, el, que lo más que, que sabemos eh, violar la conjetura es un 5%. Y sin embargo, las cotas superiores que conocemos para los grafos de politopos no son polinómicas. Bueno. Una pequeña historia de la conjetura, la anunció Danzig en 1957, la anunció para poliedros que no necesitaban ser acotados, para politopos acotados o no. Eh, en 1967, diez años después, Klee y Walcap encontraron un contraejemplo no acotado, pero dejaron abierto el caso acotado y desde entonces se llamó conjetura de Fils al caso acotado que es el que yo resolví en el año 2010, aunque bueno, el artículo apareció publicado en 2012 y luego hubo un segundo artículo en 2015. El, el récord actual de politopo más pequeño que viola la conjetura de Hirsch tiene 40 facetas y, y dimensión 20 y tiene diámetro 21, que es un 5% más uh, que lo que permite la conjetura de Hirsch. Y mediante construcciones estándar, pegando politopos o haciendo productos cartesianos, uno puede obtener una serie infinita de contraejemplos, pero los contraejemplos van a seguir violando la conjetura por ese mismo factor de, del 5%. O sea que a fecha de hoy no conocemos ningún politopo que viole la conjetura de Higgs por más del 5%. Um, la conjetura de Higgs está relacionada con programación lineal. Aquí tenía un poco de introducción a programación lineal que quizá me la voy a saltar porque estoy ya uh, casi agotando mi tiempo. Eh, pero la programación lineal es el problema de, dado un, un conjunto finito de desigualdades lineales y dada una función que queremos optimizar y que también es lineal, encontrar el óptimo. Claro, formulado geométricamente, el, el, la región definida por nuestras restricciones lineales es un politopo, aunque podría no ser acotado, pero vamos a llamarlo politopo de todas maneras. Y, y es un politopo cuyas... Facetas se corresponden con las desigualdades que nos han dado y, y cuya dimensión se corresponde con el número de variables que tenemos. O sea que un, un programa lineal con D variables y N restricciones se corresponde con un politopo de dimensión D y N facetas. Y si saben algo de, de programación lineal, pues saben que una manera estándar de resolver un programa lineal es mediante el algoritmo del símplice. El algoritmo del símplice o el método del símplice o del simplex se basa en que la solución óptima de un programa lineal siempre se alcanza en un vértice y entonces una manera natural de llegar al óptimo es empezar en un vértice arbitrario e ir moviéndose por el grafo del poliedro, intentando siempre mejorar la función objetivo hasta llegar al vértice óptimo. En particular, la conjetura de Hirsch, ¿cuál es el diámetro del grafo? pues está relacionado con cuántos pasos necesita el algoritmo del símplice para llegar desde un vértice arbitrario hasta el vértice óptimo. Eh, dicho de manera más precisa, si hubiera politopos cuyo diámetro es exponencial en función de su número de caras y de su dimensión, esto nos diría que el método del símplice no puede ser polinómico. No puede ser polinómico porque si tengo mala suerte con el vértice inicial, voy a necesitar un número exponencial, de pasos para llegar al óptimo. Sin embargo, si demostramos que el, que el diámetro de cualquier politopo es polinómico, pues entonces hay esperanza de que el método del símplice sea, sea polinómico. No, no tenemos garantizado que el método del símplice sea polinómico, aunque el diámetro sea polinómico, porque el método del símplice pasa por encontrar este camino de tamaño polinómico y, y encontrar el camino puede ser, bueno puede llevarnos tiempo que no sea polinómico, aunque el camino en sí sea polinómico. Sea como fuera, eh, esta pregunta de cuál es el diámetro máximo de, de los politopos o, o, o de si el diámetro puede, es siempre polinómico o no, está íntimamente relacionada con la complejidad del, del algoritmo del símplice. Eh, los que sepan un poco de, de programación lineal saben que hay otros métodos de programación lineal que sí que son polinómicos desde el punto de vista algorítmico, el, el método de los puntos interiores o el método del elipsoide, eh, pero no son lo que se llama fuertemente polinómicos, lo cual es una cosa un poco técnica, pero que podríamos decir que son polinómicos en el modelo bit, son polinómicos si considero como tamaño de input el número de bits que necesito para representar mi programa lineal. Pero no son polinómicos si considero como tamaño del input solo los parámetros n y d, digamos el tamaño de la matriz de coeficientes que tiene mi programa lineal. Y esto que puede parecer una pregunta muy muy técnica y muy eh, digamos específica y de poco interés, pues eh, para cierta gente sí que tiene mucho interés. Por ejemplo en el año 2000 Stephen Smale eh, se atrevió a emular a Hilbert y dio una lista de los problemas matemáticos para el siglo XXI y una de sus preguntas es si existen algoritmos fuertemente polinómicos para la programación lineal. ¿Vale? Es una pregunta que está abierta en este momento, porque ya digo que los algoritmos que conocemos son polinómicos, pero no fuertemente, y que bueno, podría resolverse a través del método del simplex si somos capaces de demostrar que el diámetro de todo politopo es polinómico. Eh, esta es en el fondo la razón por la que la conjetura de hiss tenía su importancia y, por la, y la razón por la que, bueno, resolver la conjetura de His me hizo famoso hasta cierto punto. Eh, pero como, como digo yo siempre que hablo de esto, la pregunta que hay detrás de la conjetura de Higgs sigue tan abierta ahora como estaba antes de que yo encontrara los contraejemplos, porque, porque seguimos sin saber si el diámetro de los politopos es no ya politopo, polinómico, sino lineal. Podría ser que el diámetro. Que, que, que hubiera una cota lineal para el diámetro de, de, de cualquier polítero. Quizá voy a terminar aquí. Bueno, en particular la pregunta de verdad importante no es la pregunta original de Hirsch, sino si hay una función polinómica que acota el diámetro de cualquier polídero. Um, y quizá voy a terminar aquí. Lo único que hay detrás es un poco explicar, hablar un poquito de cómo encontré yo estos contraejemplos o de la estructura de estos contraejemplos, pero quizá eso es menos importante. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias, Paco, por una charla eh, muy bonita. Eh, y sí, hay varias preguntas. Manuel, sí, eh, un aplauso virtual. Eh. Sí, pero aplauso. Gracias. Voy a abrir el chat. No tengo el chat abierto. No sé si hay preguntas en el chat. Sí, a mí me han escrito algunas preguntas. Así Aquí que tenemos. Yo... Sí. Eh, Paco, te puedo hacer una pregunta eh, creo que se la he hecho a José muchas veces y siempre me la contesta, pero se me olvida. Okay. Eh, ¿Existe alguna eh, como o se entiende la relación entre los efectores? Y la topología de un complejo simplicial, por ejemplo, los números de Betty sí, y etcétera. Sí, bueno, a ver, se entiende, es demasiado decir. Se mm. estudia, desde luego se estudia. Hay, hay versiones del, del, de las ecuaciones de Lens Somerville y versiones del, del, del teorema G, o, o conjeturas más bien, versiones conjeturales del teorema G eh, que tienen que ver con. Bueno, uno suele restringirse a estudiar variedades, variedades trianguladas y cómo pueden ser los efectores los de las variedades en función de los números de Betty o de otras características topológicas de la variedad. Sí, sí, es un, es un problema que se estudia mucho, se sabe poco. ¿Se sabe, eh, por eh, ejemplo, se puede caracterizar los F vectores del, de toros simpliciales o, o todavía no? Toros de dimensión 2. Sí, sí. toros de dimensión arbitraria. Yo creo que no, porque pues, no sé si José conoce algo, pero como digo, los efectores de esferas simpliciales solo lo sabemos caracterizar desde hace dos años y además, bueno, hay que decir que, el que este artículo de Karim Adiprasito, yo desde luego me fío de Karim, pero es un artículo de 70 páginas, muy difícil de leer y que, bueno, pues que el que... Es, es de esos casos en los que yo diría que la comunidad matemática, incluso los expertos, todavía no han terminado de, dirige, de digerir algunas de las cosas que hay en ese artículo. Con lo cual, bueno, para el toro de dimensión 2 sí, para toros de dimensión arbitraria no, porque, sol, porque solo ahora mismo acabamos de, de ser capaces de dar la respuesta para esferas y, y, y las esferas son más sencillas que los toros. Eh, Ed, Ed Schwartz, hay un matemático en Cornell que tiene una base de datos de pseudo variedades para las que él sabe calificar, caracterizar todos los efectores. Y tiene caracterizaciones, pues. ¿Quién, perdona? Has -Yes. dicho el nombre, pero no lo he dicho. Ah, Sí, sí. De acuerdo. Ok. Bueno, gracias. Eh, te leo algunas preguntas que nos han enviado aquí. Eh, Creo que esto fue con respecto a la conjetura de Hirsch, me parece. Dice: Para el caso en el que el grafo es simple, ¿se sabe el diámetro? Uh, grafo simple, el grafo simple. El grafo de un politopo siempre es simple en el sentido de la teoría de grafos. En teoría de grafos simple significa que no tiene lazos ni aristas múltiples. Eh, supongo que la pregunta más bien tiene que ver con, con que el politopo sea simple. Un politopo es simple si su dual es simplicial. Eh, he definido politopos simplicial como los politopos que son genéricos desde el punto de vista de los vértices, los politopos simples son los que son genéricos desde el punto de vista de las facetas, o sea que las facetas, digamos, están en posición general, en cada vértice se juntan solo de facetas. Eh, lo que se sabe es que la pregunta general... Es igual de complicada que la pregunta para polítopos simples. Si uno es capaz de acotar el diámetro de polítopos simples, en particular va a ser capaz de acotar el, el diámetro de polítopos simpliciales. O pues, sea, en cierto modo, lo primero que uno hace cuando trabaja en la conjetura de Hirsch es decir, sin pérdida de generalidad, voy a suponer que mis polítopos son simples o que mis polítopos son simpliciales y a partir de ahí utilizar herramientas eh, un poco adaptadas al, al caso. Ok. Eh, me preguntan a qué se ha referido en que podamos violar la conjetura de Hirsch en hasta un 5%. Bueno, eh, sí, la conjetura de Hirsch nos dice o nos decía que el diámetro de un politopo con, con 500 facetas y dimensión 48 no, no puede ser mayor que 500 menos 48, o sea, 452. Y lo que yo digo es que hoy en día, utilizando los ejemplos que yo construí, eh, algunos con otra gente, y utilizando construcciones más o menos estándar que me permiten pegar diferentes politopos, eh, soy capaz de construir politopos con unas 500 facetas y dimensión más o menos 48 y cuyo diámetro, en vez de ser 500 menos 48, es un 5% más grande. O sea, que 500 menos 48 es, es 452, pues 452 más un 5%. Uh -huh. Asintóticamente, lo que quiero decir es que soy capaz de construir politopos arbitrariamente, con, con n arbitrariamente grande y d arbitrariamente grande, en los que el diámetro es 1,05 por n menos d. Ese 0,5 es el 5% del que yo hablo. Okay. Gracias. Nos preguntan que si podrías repetir cómo conseguir el asociaedro y el permutaedro. Sí. Gracias. Eh, bueno, en realidad no sé si he dicho cómo conseguirlos, en el sentido de que no he, dicho, no he dicho cómo obtenerlos. Para el permutaedro se lo puedo decir ahora. El permutaedro va a tener un vértice para cada permutación y en realidad lo único que necesitan hacer es tomar la permutación como vector de coordenadas. Eh, las 24 permutaciones de los números 1, 2, 3 y 4 me dan 24 puntos en R a la 4. Esos 24 puntos en R a la 4 están todos en un hiperplano porque la suma de coordenadas siempre va a ser 10, 1 más 2 más 3 más 4. Y si calculo la envolvente convexa de esos 24 puntos, obtengo un politopo de dimensión 3 que divide en ese hiperplano y que es exactamente el politopo que ustedes ven ahora en el, en el dibujo. ¿vale? Esa, esa, es la, esa es la definición de cómo obtener el permutaedro y la combinatoria del permutaedro es que los vértices se corresponden con las permutaciones. Las aristas se corresponden con transponer dos elementos consecutivos. Por ejemplo, eh, en esta arista de aquí paso del, de la permutación 3, 4, 1, 2 a la permutación 3, 1, 4, 2. He traspuesto el 4 y el 1 que eran consecutivos, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el asociaedro. No les he dicho cómo construirlo, porque en realidad es, es la, la construcción geométrica, cómo dar coordenadas a los ejeadros es una cosa más complicada y me llevaría, me llevaría un cierto tiempo, pero, pero es un politopo cuyos vértices se corresponden con estas, con estas maneras de, eh, de colocar los paréntesis. Eh, de nuevo, bueno, no sé, el, estas. El, estas, estas maneras de colocar los paréntesis, a poco que uno se quede mirándolas, se va a dar cuenta que son equivalentes como estructura a lo que se llaman árboles binarios. Un árbol binario es un árbol que comienza en un vértice, del cual pueden colgar dos los, los hijos, y de cada nuevo vértice pueden colgar otros dos hijos, etc. Etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, el árbol binario representa la estructura en la, en la que estoy haciendo los productos de abajo a arriba digamos que en mi árbol binario la raíz sería la palabra completa y si me fijo en esta palabra de aquí, pues del árbol binario cuelgan la palabra abc y la palabra de, a su vez de de cuelgan el elemento d y el elemento e, mientras que de abc cuelgan la palabra ab a la izquierda y la palabra c a la derecha, etcétera, etcétera, ¿Vale? O sea, hay una billección entre, entre estas maneras de colocar paréntesis y los árboles binarios. Eh, hay un montón de estructuras combinatorias que están en biyección con estas dos eh, es lo que se llaman estructuras de catalán porque el número de, el número de maneras de, de colocar estos paréntesis es el número de catalán eh, y como ya digo, la manera explícita de daros las coordenadas de los vértices, no la he dicho y no la voy a decir porque, porque requeriría un ratito, a lo mejor 10 o 15 minutos pero lo que sí puedo decir es que está muy relacionado con esta cosa de la combinatoria de Coxeter. Está muy relacionada con la combinatoria del, del grupo de Coxeter entendido como grupo generado por las transposiciones de elementos consecutivos. Gracias. Nos preguntan por aquí si tiene sentido preguntarse por politopos en un espacio hiperbólico. Sí, tiene mucho sentido. Eh, efectivamente, en un espacio hiperbólico uno tiene un, un Concepto de, de convexidad. Eh, lo que sabemos, por ejemplo, es que los politopos ideales en el espacio hiperbólico, donde ideales significa que pongo los vértices en el infinito, los politopos ideales en el espacio hiperbólico son exactamente lo mismo que los politopos eh, en el espacio euclídeo, pero que puedo inscribirlos en una esfera, que los vértices están en una esfera. ¿Vale? un poco por el, por el modelo de, de Klein del espacio hiperbólico, en el que el espacio hiperbólico es el interior de una esfera y, y, y los, eh, los hiperplanos hiperbólicos pues son los, los, los hiperplanos intersecados con, con el interior de la esfera. O sea que sí, tiene sentido hablar de politopos hiperbólicos. Eh, hay mucha gente que lo estudia por diferentes motivos. Por ejemplo, hay gente que estudia teselaciones del espacio hiperbólico mediante politopos. Eh, hay gente que utiliza técnicas de, de geometría hiperbólica para demostrar cosas sobre politopos eh, habituales. Un ejemplo famoso es que de este politopo, que de la sociedad lo que les he mencionado aquí, el... El diámetro de la sociedad Edro lo calcularon o casi lo calcularon, porque dejaron abierta una pequeña parte, en un artículo eh, tres señores, Slater, eh, Tarjan y Thurston. Tarjan es uno de los popes del, de la informática teórica y Thurston es uno de los popes de la, de la topología. Y bueno, el problema inter les interesaba por la relación con los árboles binarios y la solución pasaba por, por estudiar. Ciertos poliedros hiperbólicos por usativizar GPT hiperbólica. Ok. Eh, por ahora creo que no tengo más preguntas. No sé si alguno de los organizadores tendrá otra pregunta. Yo por ahora no. Okay. Pues quizás le podemos agradecer a Paco una vez más. Gracias, Paco. Gracias. De acuerdo. Bueno, gracias a ustedes, gracias a, a los asistentes por, por asistir. Veo algunos nombres de, de gente que conozco y a la que me alegra ver, aunque sea virtualmente. Y, y bueno, pues no sé. Sí, tal vez la pregunta. En... Pero, tal sí, vez perdón. la, de, de, la de, de referencias para gente que quiera aprender un poquito. Digamos, iniciarse en el camino. Iniciarse en el camino. Bueno, el, el, la referencia básica para Politopos que yo uso, la que yo doy a mis alumnos de doctorado el primer día que entran por la puerta, es el libro de Gunther Ziegler, que se llama Lectures on Politopes. Eh, de ahí en fuera, eh, esa es la canon. Sí, no es la única, pero, pero bueno, a mí es la que más me gusta, me gusta el estilo, eh, tiene ya bueno más de 20 años, con lo cual hay cosas que no están del todo actualizadas, pero, pero como introducción eh, al tema, yo creo que es que es muy buena. Está escrita en un lenguaje muy claro y toca un poco los, todos los temas. Eh, que aparecen aquí, yo creo que aparecen en allí aparecen el, el asociaedro, el, el permutaedro, aparecen también estos politopos cíclicos que yo he mencionado. Se habla un poquito de pasada, no se demuestra el teorema G, pero sí que se habla de, de, del teorema G y se demuestran algunas partes de él, por ejemplo, las, las ecuaciones de etc etcétera, etcétera. Perfecto. Yo es Bueno, esta charla va a quedar en YouTube grabada. Eh, Me acuerdo. Y la semana que viene continuamos con quién? Con Emanuel. Digamos, va a ser en portugués la charla de la otra semana. Carneiro.